Bienvenidos al curso de Photoshop 2022, donde te voy a enseñar totalmente gratis en mi canal cómo usar Photoshop desde cero hasta crear diseños bien elaborados como estos que te dejo por aquí. Así que si quieres aprender a hacer todo esto desde cero, tienes que apoyarlo un montón. Suscríbete, dale un like y empezamos. Te voy a enseñar cómo usar las herramientas principales para que puedas desarrollarte y crear diseños muy complejos como los que te acabo de mostrar, partiendo desde lo más básico. En esta primera clase voy a enseñarte a usar el entorno de trabajo, ubicarte en las ventanas, personalizar tu Photoshop a tu gusto, utilizar las capas, un montón de cosas que son esenciales que aprendas en los primeros pasos para utilizar tu Photoshop. Vamos a estar subiendo nuevos videos para complementar este curso. Va a ser una serie de videos y te voy a dejar abajo una lista donde puedes mirar todos los videos que vayamos a ir subiendo de este curso. Así que apóyalo, deja tu comentario, deja tu like, suscríbete porque va a estar bien bueno y va a ser contenido que te va a servir para toda la vida. Así que aprovechalo y vamos a empezar. Muy bien, cuando entras a Photoshop por primera vez, vas a encontrarte con esta ventana donde vas a poder ver todos los archivos recientes que tú hayas hecho y si no has creado ningún documento porque estás empezando en Photoshop te van a salir una serie de tutoriales que puedes saltar vamos a ir a este botón de archivo nuevo y aquí hay que tener en cuenta diferentes cosas primero que nada tenemos aquí en la anchura la altura las medidas de nuestras composiciones o nuestros diseños según el uso que tú le quieras dar tienes que fijarte en la unidad que estés trabajando sean píxeles centímetros milímetros pulgadas eh, de todo entonces eh, y también buscar las medidas correctas para el diseño que tú quieras hacer Supongamos que quieres hacer un post para Instagram, sería 1080 por 1080. Pero si quieres hacer un post vertical para Instagram, ya es otra medida. Si quieres hacer una historia, es otra medida. Foto de perfil, portadas para Facebook, portadas para Twitch. Todo va cambiando. Entonces, según lo que tú quieras hacer, vas a necesitar tener las medidas correctas. Aquí ponerlo en píxeles y luego... Activar aquí la resolución de trabajo. Por defecto viene 72, yo lo suelo trabajar entre 120 y 300, pero esto va a aumentar el uso de los componentes de nuestra computadora. Así que dependiendo de tu computadora, puedes usar una resolución u otra. Mientras más alta, mayor calidad. Luego tenemos por aquí los modos de color. RGB siempre utiliza los si es para uso digital, para uso web, aplicaciones y demás. Si es para impresiones, lo mejor es CMYK que son los colores que suelen utilizar las imprentas. Luego que tenemos la tasa de, de bits, puedes elegir entre 8 y 32 bits, yo lo suelo dejar por defecto, si en algún momento tienes que hacer algo muy específico, pues puedes modificarlo y aquí tienes la opción. Luego el contenido de fondo, por defecto viene en blanco, no pasa nada. El perfil de color, aquí puedes elegir el perfil que quieres utilizar. También esto va a interferir según el diseño que quieran hacer para imprimir. En este caso, tendrían que escoger el perfil de color más adecuado. Luego aquí le vamos a dar a píxeles cuadrados y le daríamos a crear. Muy bien, ahora aquí tienen que tener en cuenta diferentes cosas. Hay muchas herramientas en Photoshop y para no perdernos, no volvernos locos, hay que ver los pilares fundamentales de este programa. Lo más importante lo tenemos a la derecha, el, la, el apartado de las capas. El Photoshop por defecto no se ve así, yo lo personalicé para que la, las capas me salieran de esta manera. Es bien sencillo, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Luego, por aquí tenemos otra, otra barra que tiene otras opciones para modificar diferentes cosas dentro de cada herramienta. En la parte de arriba es muy importante eh, ver. Todos estos apartados, por ejemplo, tenemos el de archivo que nos va a permitir guardar nuestro documento como editable, guardar el archivo para exportarlo como imagen. Hay de todo. Y este apartado es súper importante que lo le eches un ojito. Tenemos aquí abajo lo que son las preferencias y aquí podemos ajustar ciertos apartados de rendimiento del programa. Si le damos a general, por ejemplo, aquí podemos cambiarle el color al Photoshop, la interfaz y ponerlo a nuestro gusto. Yo lo suelo usar de este color por defecto. Luego aquí tenemos otras herramientas de, de rendimiento, ajustar aquí el uso que quieres dar de memoria RAM para el destino del programa, los discos de memoria virtual, que muchas veces te sale un mensaje de que te caste sin memoria es porque el disco C que es donde tienes tu Windows no tiene Espacio y para solucionar esto deberías de añadir otros discos duros y activarlos aquí y desactivas el disco C de esta manera. Todos los archivos temporales se guardarán en el disco que tú elijas y no tendrás problemas de rendimiento. Luego aquí es súper importante esta barra, chicos. Esta es la barra de herramientas principales. Aquí lo pueden desplegar. Y cada una de estas herramientas tiene unas subherramientas cada vez que tenga esta pestaña. Si dan un clic sostenido pueden ver que aquí tenemos la herramienta de mover y las herramientas de mesas de trabajo. Ahorita les voy a contar qué son las mesas de trabajo y para qué funcionan. Luego por aquí tenemos diferentes eh, herramientas para hacer selecciones eh, con formas. Aquí otras herramientas para seleccionar y es cuestión de que todos ustedes vayan probando todas estas herramientas para que entiendan para qué sirven. Como les digo, dependiendo de todo su apoyo, subiremos más capítulos para profundizar un poquito más en cada una de estas herramientas esenciales. Aquí este apartado es súper importante, esto es el color frontal y el color secundario. Y esto nos ayuda pues tener dos colores aquí en los que podemos ir jugando para tenerlos a mano de una forma más directa. El Photoshop es totalmente personalizable. ¿Qué quiere decir esto? Que si... Ustedes quieren mover esta barra a la otra parte, digamos a la derecha, lo pueden poner de este lado y tener esta parte más limpia o moverlo y tenerlo en el aire como ustedes quieran. Y qué pasa si ustedes por algún motivo cierran esta ventana? Se asustarían un montón. Y eh, si no, no conocen Photoshop, pues pensarían, oye, yo ahora hago con esta ventana. Súper fácil. Simplemente se van a ventana y aquí tienen en espacio de trabajo este botón de restaurar aspectos esenciales. Y aquí se nos pone por defecto, como viene Photoshop. También tienen que tener en cuenta que hay diferentes espacios de trabajo. Aquí estamos en el que viene por defecto, pero si queremos hacer algo, por ejemplo, con movimiento, aquí se nos modifica para crear una línea de tiempo, ya que podemos editar vídeos muy básicos, no forma muy básica, pero se puede editar en las últimas versiones de Photoshop. Hay un montón de cosas que pueden personalizar. Y si quieren activar eh, alguna de las ventanas en específico, simplemente tendrían que activarlo. Acá, por ejemplo, si quieren activar la historia, dan clic aquí y aquí se les va a desplegar. Se les va a activar en caso de que no lo tengan y se le va a desplegar en el caso de que lo tengan y nada más tienen que abrirlo. Este botón de historia también es muy importante porque te va a permitir retroceder pasos en tu composición. Es ese típico control Z que solemos dar, pero lo podemos ver aquí y darlo con el mouse. Digamos que eh, le cambiamos el color a, al fondo. Voy a poner un fondo. Bueno, voy a hacer una forma cualquiera. Y queremos retroceder ese paso. Si vamos al apartado de historia, pues podremos retroceder o activarlo. Eso es lo bueno. Tenemos un control Z, pero también tenemos como deshacer ese control Z y avanzar ese paso nuevamente. Así que tendríamos un control más directo de todos los pasos que estamos realizando. Otra cosa súper importante que tienen que tener en cuenta y es que esta barra que tenemos aquí arriba va a variar en cada herramienta que usemos en Photoshop. Por ejemplo, ahorita estamos en la herramienta de movimiento y tenemos estos ajustes por así decirlo si yo me cambio la herramienta de texto vemos que ahora nos permite aquí elegir el tipo de tipografía la, el grosor el tamaño la justificación y diferentes ajustes si voy a la de sombra la de si voy a la de formas lo mismo cambia todo si voy a la de pluma vuelve a cambiar todo entonces tienen que tener en cuenta eso, ya que puede ser un poco confuso al inicio y no pueden y a lo mejor tienen algún tipo de duda, pues aquí se la resuelvo. Ya saben que cada vez que ustedes cambien de herramienta, van a tener otras modificaciones dentro del programa en esta zona. Ahora, pueden ver que aquí yo tengo las capas. Me gusta tenerlo de esta forma porque así tengo mayor visibilidad de todas las capas con las que estoy trabajando y esto me lleva a explicarles qué son las capas. Las capas son básicamente todos los archivos que tengamos de nue en nuestra composición, sea un fondo, sea una imagen, un texto, una forma, cualquier cosa que esté dentro de nuestra composición nos va a aparecer acá. Algo que tienen que tener en cuenta, muy importante, es que Photoshop y todos los programas de Adobe trabajan según la cronología que tienen y el orden que tienen las capas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la capa 0, aquí va, aquí y arriba creo una nueva capa. Por lógica, el fondo que esté arriba va a tener la visibilidad y quedaría oculta la capa. Voy a hacer un ejemplo práctico. Voy a crear aquí un color uniforme de color azul, por poner un ejemplo. Como pueden ver, aquí tenemos dos capas. Ahora tenemos el relleno de color y la capa cero. Si el relleno de color lo desactivo con este ojo, pues podríamos ver lo que sería la capa inferior. Ahora también tenemos lo que son la opacidad y el relleno. ¿Qué es la opacidad? La opacidad es ese porcentaje de visualización que tiene una capa dentro de nuestra composición. Ahorita, como pueden ver, la tenemos al 100%. Si yo la bajo, pues va a tener una transparencia que va a permitir que las capas que estén por debajo tengan una visibilidad. Así que vamos a bajarle la opacidad y aquí podrán ver que cada vez se va a hacer más claro porque la capa que está por debajo es blanca. Si yo desactivo las dos capas, lo que nos queda es este fondo de cuadros que indica que todo lo que tú hagas sin fondo sería en formato PNG o no tendría fondo porque no tenemos un fondo realmente, lo tenemos desactivado, que son estas capas. Ahora algo que también que les puede servir para aprender a usar el programa y entender todas las herramientas es que si ustedes dejan el clic sostenido encima de cualquiera de las herramientas, Photoshop nos va a mostrar una hermosa animación que nos va a indicar qué es lo que hace esa herramienta y el comando del teclado que debemos de presionar si lo queremos abrir con el teclado. Yo les recomiendo que se aprendan las herramientas que ustedes vayan a utilizar para que de esta manera trabajen de una forma muy natural y mucho más eficiente. Es decir, yo ya me sé, por ejemplo, que la herramienta de mover se abre con la tecla B pequeña, que la, la herramienta de marco se abre con la M, la de pluma se abre con la P y el espacio me sirve para trabajar con esta mano y el clic sostenido para poder moverme de forma más cómoda y eficiente. Y pues es cuestión de que se aprendan todas estas cositas para que trabajen de una forma muy, muy natural y muy rápida. Así que vamos ahora a crear un texto con la herramienta de texto que se abre con la herramienta T y damos un clic sostenido, podremos ver que podemos crear tanto un texto horizontal como un texto vertical. Así que en este caso voy a hacer uno horizontal y tenemos dos opciones, bien sea crear una caja de texto manteniendo un clic sostenido. Y se nos pone un texto de ejemplo. O podremos dar un clic y se nos crea nada más una línea con dos palabras. Aquí la podemos borrar y podremos escribir lo que nosotros queramos. Ahora podemos seleccionarlo y cambiarle el color con esta, con esta herramienta que tenemos por acá. También podremos eh, darle este tipo de, de formaciones si queremos darle un arco inferior, superior y demás. Yo en este caso no lo voy a hacer, simplemente les muestro las opciones. También podremos cambiar aquí lo que es el tipo de letra que queremos usar, el grosor de la misma y el tamaño de la letra. También tenemos estas opciones de visualización. Yo por defecto lo dejo enfocado, pero ustedes pueden ir probando diferentes parámetros. Aquí tenemos estos dos botones que serían para aplicar o denegar. Y de esta manera se aplica esa acción que están haciendo. Ahora como podemos ver en el apartado de capas me aparece ya la capa de texto que acabamos de crear. Si yo sitúo la capa de texto debajo del relleno de color pues no tendría visibilidad porque estamos trabajando con una capa de color que está al 100%. Entonces la vamos a subir y aquí podemos ver que volvemos a tener una visualización de este texto. Si abrimos ahora la herramienta de mover... Podremos modificar lo que es el tamaño de esa capa que nosotros utilizamos, y aquí entra algo súper importante que siempre veo que pasa en muchos diseños o, o diseñadores que están empezando y es que no presionan la tecla Shift a la hora de agrandar una capa. En este caso, yo no la tengo que presionar porque tienen esta opción que te permite enlazar lo que es la medida de anchura y altura, y así cuando tú modifiques el tamaño se va a modificar de forma proporcional. Si tú no tienes activo esto y no presionas, la tecla shift y quieres cambiarle el tamaño a alguna de las capas que va a pasar, se va a deformar y te va a quedar así de feo. Entonces, he visto en muchos diseños estos errores y la verdad queda bastante, bastante mal. Y simplemente te lo ahorras. Si tú tienes una versión de Photoshop vieja y no tienes ese botón, simplemente presiona la tecla Shift del teclado a la hora de modificar el tamaño y verás que se te va a modificar de forma proporcional y siempre vas a tener tus diseños perfectos. Esto también aplica para lo que serían las formas. Si yo quiero crear un elipse, es decir, un círculo, y presiono la tecla Shift, se me va a crear de forma... Perfecta, si yo lo creo sin presionar la tecla Shift, en este caso no estoy presionando. Miren cómo se me puede deformar lo que es el círculo. Esto obviamente tiene diferentes funciones, pero si tú. Intención es crear una forma perfecta, pues presiona la tecla del te la tecla Shift para que no tengas ningún problema. Por ejemplo, si hago un cuadrado, aquí pueden ver que tenemos un cuadrado perfecto. Ahora, cuando abrimos la herramienta de formas, también se nos abre este panel de propiedades que a lo mejor a ustedes les sale en otra parte porque tengo mi Photoshop personalizado de esta manera. Y este panel de propiedades, ¿para qué te sirve? Pues tanto para cambiarle el color al, al cuadrado, por ejemplo, lo voy a poner en blanco, tanto para ponerle trazo y quitarle el relleno. Si yo lo doy clic aquí, le quitaríamos el relleno y si activo este botón de trazo y le pongo un color blanco digamos pues sería solamente el borde de esa forma eso aplica para textos para formas y demás Luego tenemos este apartado, aquí podemos ver cada vez que ustedes vean este icono, significa que están enlazando eh, diferentes cosas. En esta ocasión están enlazando las cuatro esquinas del, del cuadrado. Es decir, si yo pongo, en cambio aquí el número y digamos que pongo un 50, haría que el cuadrado sea con puntas redondeadas. Y si yo desactivo esta opción y modifico solamente una de las esquinas, se, se va a modificar solamente esa esquina. Y esto te va a servir para crear diferentes formas, figuras. Y demás. También tienes este botón para cambiarle lo que es el, el grosor a ese trazado. Y la, el tipo de trazado que puedes colocar. Por, por defecto trae estos tres. Puedes instalar más si así lo deseas, descargándolos en páginas de recursos. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a trabajar con las mesas de trabajo y le voy a explicar cuál es la función que tiene la mesa de trabajo y también le voy a explicar los diferentes tipos de capas que podemos tener en nuestro documento. Así que para explicarles esto, vamos a crear un archivo nuevo. Aquí a la hora de crear nuestro archivo, podemos ver que tenemos este botón de mesas de trabajo. Le damos ahora clic y vamos a crear una mesa de trabajo con estas medidas de 1080, 1080. Y 300 de resolución lo voy a dar clic a crear y como puedes ver ahora en vez de salirme este fondo eh, con color este sólido gris sin ningún texto aquí arriba me sale ahora este texto de mesa de trabajo ¿Qué quiere decir que estamos trabajando en una mesa de trabajo quiere decir que estamos trabajando en un nuevo entorno de trabajo que nos va a permitir crear diferentes artes al mismo tiempo les pongo un ejemplo práctico Imagínense que tienen que crear un feed para Instagram y al mismo tiempo quieren ver cómo quedarían tres, o seis, o nueve imágenes para ver cómo queda integrado en el perfil. Pues para esto son las mesas de trabajo. Hay diferentes ejemplos que lo pueden aplicar. Este es el ejemplo más práctico que a mí se me ocurre para explicarles. Ustedes crean su mesa de trabajo. Imagínense que tienen aquí la cuadrícula de seis imágenes y ustedes quieren verlo visualmente. pues con la mesa de trabajo inclusive pueden arrastrar una capa a la otra de forma directa con cuestión de un clic. Así que vamos a mostrárselos. Si abrimos la herramienta de movimiento, que es esta, y mantenemos un clic sostenido, podremos ver que en la herramienta de mesa de trabajo nos aparece aquí. Y esta herramienta nos va a permitir crear más mesas de trabajo y por ende podremos tener la visualización de diferentes documentos dentro de un solo documento. Vamos a darle clic a donde dice mesa de trabajo. Como pueden ver ahora en el apartado de capas no me sale solo la capa sino también la mesa de trabajo que es el entorno general con la herramienta de mesa de trabajo activa y nos salen estos botones que nos van a permitir crear más mesas de trabajo. Digamos que queremos crear un feed para Instagram con 6 imágenes o 9, entonces simplemente irían dando clics de esta manera y pueden crear sus composiciones. Aquí se nos abre este panel de propiedades, yo lo voy a mover y lo puedo situar de esta manera, al igual que todas estas estos paneles y aquí podremos ver que tenemos una capa dentro de cada mesa de trabajo. Esto son simplemente archivos independientes dentro de su mismo documento. Esto es el equivalente a tener, por ejemplo, nueve archivos de estos por separado, que me salgan por aquí nueve ventanas, lo tengo aquí en un solo documento. Esto es una ventaja para poder trabajar de una forma más eficiente, pero por contraparte nos va a ocupar más memoria RAM. Así que dependiendo de lo que tú vayas a hacer de tu computadora, te saldrá más a cuenta hacerlo en mesa de trabajo o hacerlo por documentos independientes. Entonces, supongamos que tú tienes aquí en la mesa de trabajo 1, que es esta, un texto. Entonces digamos que tenemos este texto y queremos que este texto aparezca en todas las imágenes para tenerlo como una plantilla o como una firma. Simplemente presionarías Alt y lo arrastras a la segunda mesa de trabajo y presionando la, la tecla Alt aquí en el teclado presionas, lo mueves hacia la mesa de trabajo 3 y así sucesivamente va a estar exactamente en la misma posición en todas las mesas de trabajo. Que nosotros tengamos aquí lo pueden ver y de esta manera habremos creado una plantilla para todas las imágenes de, de nuestro feed y va a tener una congruencia, va a estar exactamente en la misma posición y tendrían esa ventaja de trabajar de una forma muy fácil y muy directa. Lo mismo pasa si creamos un degradado, que esto ya es algo más profundo que les quiero explicar más adelante, pero lo voy a poner en forma de ejemplo. Vamos a crear este degradado de una forma bien rápida. Muy bien, digamos que tenemos este degradado y queremos duplicarlo en todas las capas. Pues lo mismo, simplemente presionamos la tecla Alt y lo arrastramos aquí en el orden de las capas a otra mesa de trabajo y se va a quedar exactamente igual que en la primera mesa de trabajo tendríamos eso como ventaja y pues nos agilizaría mucho el trabajo y hacerlo mucho más rápido. Así que vamos a devolvernos al archivo original que estábamos haciendo que es este y vamos a exportarlo. Tenemos diferentes formas de exportar la imagen. Les voy a explicar la forma más típica. Si desactivo los fondos podríamos incluso guardar esto como una imagen PNG para ponerlo en futuras imágenes que nosotros queramos. Así que vamos a exportarlo como JPG y luego como PNG. Bien fácil. Vamos a ir a archivo, vamos a exportar y tenemos aquí exportación rápida como png te lo exporta directo si tiene fondo va a salir con el fondo que tiene y si lo ocultas pues te lo va a poner sin fondo pero no tiene tanta calidad también tenemos la de exportar como que es otra opción muy buena y aquí te va a mostrar el peso de tu archivo te va a mostrar aquí el formato en el que lo estás guardando y te va a mostrar por acá las medidas en las que tú lo estás guardando que deberían de ser las mismas con las que iniciaste tu documento así que voy a ponerlo en este caso en jpg también para que puedan ver si le damos a calidad Aquí también tenemos diferentes calidades, yo te recomiendo siempre que uses excelente o genial para tener la máxima calidad posible. Le darías a exportar, elegirías dónde quieres guardarlo y eso sería todo. Ahora también tenemos que guardar los editables. Vamos a ir a archivo, vamos a ir a guardar y aquí automáticamente va a crearte una, un nuevo documento para poder guardarlo. Aquí podemos ver el tipo de formato editable que, que existe. Tenemos el de Photoshop que es PCD. Tenemos este que es PSB, los PDFs y los TIFF yo recomiendo siempre usar el de photoshop y así si no te complicas te va a servir en cualquier versión de photoshop le pones el nombre aquí le das a guardar y listo eso sería todo y listo este fue el primer capítulo de el curso de photoshop desde cero espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy y si es así te invito a suscribirte y comentar qué te pareció este video para que yo te traiga los siguientes capítulos y sigas aprendiendo un montón de Photoshop. Déjamelo saber en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.